explorando el mundo. Yo soy Roberta con maleta y el día de hoy te traigo a la ciudad de ciudades, a la ciudad del amor, la ciudad de la luz, el bellísimo París. Quédate conmigo para tener una guía completita de cómo recorrer esta ciudad por tu cuenta, en dónde quedarte, cómo moverte, cuánto cuestan las cosas, qué sí lo vale, qué no lo vale y todo lo que necesitas para explorar esta ciudad. ¡Vámonos! Bonjour, bonjour, madame, monsieur, mademoiselle. Sí, señores y señoras, llegamos a París, la capital de Francia. No están entendiendo mi emoción. Yo había venido a esta ciudad, pero había venido de escala. Estuve como 10 horas aquí. Fue bastante tiempo. Conocí así como de pisa y corre todo lo típico, pero no había quedado, o sea, no me había quedado en esta ciudad. Es mi primera vez. Vengo sola. Esto también va a ser bien divertido, descubrir esta ciudad por mi cuenta. Ahorita vengo llegando de Bélgica, tomé un bus de Flixbus de 4 horas de Bruselas a París. Me costó como 18 euros, casi lo pierdo. Si me siguen en Instagram se sabrán esa historia, pero bueno. Ya llegamos aquí a París, son la 1 de la tarde, el check-in me lo dan hasta las 3. Ahora me voy a quedar en un hotel, no me voy a quedar en hostal ni en Airbnb, me voy a quedar en un hotel. Ahorita se los voy a enseñar, estoy muy emocionada de enseñárselos. Y pues bueno, vengo a empezar a conocer la ciudad. Y obviamente, empezando por lo más importante y la joyita de esta ciudad, vamos a la Tour Eiffel. Creo que una de las principales cosas cuando llegas a una ciudad nueva es aprender a usar su transporte público. Ahorita que llegué del bus me tuve que mover a mi hotel en metro y descubrí que no es como en Bélgica o en Ámsterdam, que ya está muy avanzada en tecnología y nada más con tarjetita de TAP pagas tu boleto y le das. Aquí sigue siendo el sistema de tickets, así que déjenme les enseño cómo se compran. Bueno, antes de entrar a la estación en sí, siempre van a encontrar tipo estas maquinitas. Ni crean que soy experta, pero ya le agarré ahorita un poco la onda cuando vine. Yo no tengo esa tarjeta, así que le pico, no tengo esa tarjeta. Vamos a elegir inglés para que no nos anden hablando en un idioma que no entiendo. Le pongo el ticket de la ciudad, uno solo que cuesta 2 euros y listo, le pico pagar y sí me acepta diferentes métodos de pago, pero en tarjeta o algo de monedas, pero yo lo voy a pagar en tarjeta. Ya nada más lo metes por aquí, sale por acá y se abre la puerta al metro. Muy bien. Este guárdenlo porque si se los llegan a pedir y no lo tienen, los multan. Ya nada más se aseguran de estarse subiendo al tren correcto. Yo voy a tomar la línea 8 que me va a acercar a la Torre Eiffel. Y listo, agarran su lugarcito y sobre. ¡No puede ser! ¡No puede ser! La estamos viendo, ¿verdad? Vean qué chulada. No puedo creer que estamos aquí en el ícono, en el símbolo de esta hermosísima ciudad, la bellísima Tour Eiffel o Torre Eiffel. Déjenme les platico un poquito de ella. Esta icónica torre que tengo atrás de mí mide 300 metros y originalmente se hizo para una exposición que iba a tener París en el año 1889. En realidad ya no debería estar ahí. Se supone que solo iba a durar 20 años en exposición y rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más importantes de esta ciudad, que bueno, muchos, muchos años, mucho después de lo que se tenía pensado, aquí sigue. Cuando tú entras a la página de la Torre Eiffel, te ofrecen tickets para dos zonas, que sería la segunda zona y la cima. La segunda zona tiene un costo de 18 euros y la cima 28, y los tickets los pueden comprar en internet en esta paginita que les voy a dejar aquí, es la página oficial. Puedes subirla por escalera o por elevador, pero la verdad es que yo no les recomendaría tanto que compren tickets para subir porque la vista que tienes ahí arriba de París no incluye la Torre Eiffel en sí. Entonces a mí se me hace que la vista que todos así soñamos y ansiamos de ver de París es con la Torre Eiffel en ella. Entonces más tarde los voy a llevar a un lugarcito en donde sí van a poder tener una vista preciosa incluyendo la Torre Eiffel y es gratis. Ya me acerqué más aquí a la Torre Eiffel. Oigan, y les traigo una no tan buena noticia. Normalmente estos jardines que están viendo atrás de mí están abiertos al público. La primera vez que yo vine en esa escala que les conté, estaban abiertos al público, inclusive hicimos un picnic y por eso se reconocen estos jardines, porque es un muy buen spot para venir a hacer picnic. Se llaman los jardines de la Torre Eiffel y allá un poquito más atrás es Champs de Mars, algo así. No sé hablar bien francés, el punto es que es, te puedes ir a comprar una crepita o algo y venir a ver la Torre Eiffel mientras te echas tu picnic. Pero lamentablemente este no va a ser el día de hoy.
demasiada linda la Torre Eiffel. En la noche quiero volver porque en la noche hay como este espectáculo de luces, que de hecho ese espectáculo de luces es considerado patrimonio de la UNESCO. Y por lo pronto nos vamos a ir a otra zona que queda como a media hora en tren, bueno, en bus, que es en donde está el museo más famoso y uno de los más famosos, si no es que el más famoso de todo el mundo, Louvre. Aquí caminando en Champs-de-Mars hacia la calle está la estación que se llama Champs-de-Mars y pasa el bus número 69 que nos va a dejar bastante cerca del Louvre. Qué belleza de ciudad. Ya estoy aquí encaminándome a Louvre. El bus me dejó bastante cerquita, de que a 2 minutos. Y les quiero explicar algo que me explicó el chofer. Yo llegué pensando que podía pagar con tarjeta de crédito, como lo había estado haciendo en Ámsterdam y en Bélgica, pero aquí el sistema de transporte es un poco más antiguo, entonces o tenía la tarjeta del metro que todos tienen, o pagaba en efectivo. Gracias a Dios traía efectivo y pude pagar mi ticket, que me salió en 2.5 euros. Pero aquí les va el tip que el chofer me dio. Me dijo, mira, si vas a estar aquí varios días, hay un pase que se llama Paris Visit Pass, y lo puedes contratar por varios días, por 1, por 2, por 3, hasta por 5 días, y lo puedes contratar de dos maneras. Uno es de la zona 1 a la zona 3, te voy a dejar aquí una foto que es la zona 1 a la zona 3, y si vas a hacer trips como al Palacio de Versalles o a Disney, tienes que abarcar hasta la zona 5. El costo de un solo día es de 13 euros, si compras a partir de 2 ya te va como economizando, o sea, si lo compras 2 te salen 22, o sea, el día 11. Entonces ahí todos los cálculos, si te conviene comprarlo individual o en paquetito, pero para que sepan que existe esa opción y se compra directamente en las estaciones de metro. Bienvenidos a Louvre, el museo de arte más visitado de todo el mundo. Para que se den una idea, este lugar lo visitan alrededor de 15.000 personas todos los días. Es demasiada gente y tiene más de, bueno, no más de, aproximadamente 500.000 de piezas de arte. Vean nada más la filota que hay para entrar. Ventajas de comprar tickets con tiempo. A mí me mandaron directito a el corredor y vamos a entrar directo. Se me hizo chicharrón la boca. Con todo y las entradas hay demasiada fila. Yo creo que fácil va a ser una media hora aquí esperando. Y bueno, como quiera busquen. No sé si hay algún tipo de ticket que puedas brincarte la fila, no sé, la verdad yo no lo vi en la página, pero les voy a dejar aquí la página oficial de Louvre para que puedan comprar sus entradas. Chéquense, el boleto cuesta 17 euros y abre de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero cuando lo compras tienes que seleccionar un horario de entrada, obviamente basado en disponibilidad. Yo agarré el de las 3 de la tarde porque vengo llegando de Bélgica, era lo que alcanzaba, y evidentemente pues voy a tener menos horas para recorrerlo. Recomiendan aprox que le dediques aprox entre 3 a 4 horas. Por fin entramos. Oigan, no puede ser la cantidad de gente y eso que ya es tarde. Pero bueno, ya estamos aquí, ya entiendo por qué es el museo más visitado de todo el mundo. Y lo primero que vas a hacer cuando llegues, porque cuando llegues puede ser un poco abrumador estar entre tanta gente, es ir por un mapa. Ve al centro de información, pide tu mapa, lo tienen en todos los idiomas habidos y por haber. Y ahora sí, vamos a explorar. Mío, nunca había visitado un museo que estuviera tan lleno. Esto es nada más como la sala en donde va, bueno, se supone voy a encontrar la Mona Lisa y a la maíz, casi ni se puede caminar. Bueno, y un poco de contexto para saber a quién venimos a ver miles de personas todos los días. Ella es Lisa Gherardini, algo así. Ahí viene la explicación. En 1479 a 1542 vivió en Florencia, fue esposa de un mercadero de seda muy rico de la época, y te va explicando como que por qué usaba esa ropa fina y los paisajes montañudos. Y de hecho dicen que es una obra que Leonardo da Vinci en realidad nunca terminó, que la llevaba a todos lados, y en un viaje que hizo a Francia el rey la compró, y a partir de ahí pues ya pasó a ser parte de las posesiones del rey, que eventualmente pasaron a ser posesión de la nación. Y ahí está la pequeña sonrisita que tiene la Mona Lisa, no sé por qué tardé tanto en decirlo, y la mirada que te sigue. Thank you.
obviamente no es lo que esperas, como que dices, ¿por qué tanta gente viene a visitar un cuadro tan pequeño? Y pues en realidad los que no somos tan apreciadores del arte no hace mucho sentido, ¿verdad? Déjenme les explico por qué se popularizó tantísimo. Esta obra la verdad es que la gente no le prestaba mucha atención hasta que fue robada. ¡Claro! Nos encanta el morbo. En 1911 aproximadamente fue robada y estuvo robada por 2 años. Inclusive a Picasso lo arrestaron porque era uno como de los principales sospechosos. Y resulta que años después a una persona que compraba obras de arte muy caras se la ofrece. Entonces él es el que lo reporta y ya pudieron eventualmente recuperar la obra y regresarla al museo. Pero fue por esta historia que la gente se empezó a obsesionar con la obra, empezó a venir a ver el espacio hueco en donde estaba la obra, etc. Además ahí hay muchas teorías, no sé si conspirativas o reales, pero que también se usaba como manera de comunicación durante las guerras, que usaban así a la Mona Lisa como para mandar señales. Eso sí, no sé si es verdad o no, si aquí hay algún experto del arte que nos pueda confirmar, déjenme los comentarios. Impactada con la cantidad de cosas que hay por ver, no te lo acabas. Cada sala tiene como su temática. Ahorita estoy una que es como del Medio Oriente y hay unos mosaicos muy muy bonitos. Obviamente cada pieza tiene como su respectiva explicación. Entonces sí, contemplen que se van a tardar aquí muy bajita la mano 2 horas. Yo es lo que me voy a tardar porque literal el museo cierra, pero si no, yo creo que fácil pudieras estar aquí hasta 6 horas. Si eres amante del arte, sí. Si eres así como que más express, igual y unas 3 está perfecto. ¿Hércules? ¿Eres tú? Está muy chida esta sala. Es la sala de antigüedades de Grecia o griegas. Está muy fregona. Creo que esta y la de antigüedades del Islam han sido mis favoritas. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Pues esto tiene añales, obvio. Definitivamente no terminamos de recorrer todo, hay demasiado que hacer y que ver. Son las 5:45 y ya nos están corriendo aquí machín de que váyanse. Pero bueno, para que sepan que sí cierran a las 6, les recomiendo venir con tiempo y sí les recomiendo que primero visiten la Mona Lisa, la vean rápido porque no tiene mucho chiste, y luego ya se pongan a explorar todas las salas, que esas sí valen completamente la pena, hay mucho que ver. Tenía demasiada hambre, no había comido desde el desayuno antes de venirme en bus desde Bruselas, así que bueno, ya vamos a comer. Este es un platillo francés, desde el nombre lo sabemos, es croque madame, simplemente es pan con quesito, con jamón, huevo y una pequeña ensalada. Costó 10 euros y estoy justo enfrente de Louvre, entonces creo que para la ubicación no está nada mal. El lugar se llama La Fregate, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, venden pizzas y hamburguesas y así, los precios están bastante bien. Ahora sí, ya con alguito en la panza, no, ya, se cuenta que me recargué. Volvimos a salir, llovió un poquitito, literal como 3 minutos y se quitó la lluvia, ahorita ya no está lloviendo. Y justo al lado del Museo de Louvre está uno de los espacios de jardín, espacios verdes más apreciados de todo Francia, de todo París. Es el Jardín de Tullerías, déjenme se los enseño. No, es que vean qué preciosidad de parque. Aparte de que está gigante, está muy bonito, tiene ciertas como estatuas que puedes ir viendo, arbolitos, y te conecta con museos importantes como obviamente el Louvre, pero también te conecta con el de Orsay, que es otro de los museos más famosos, te conecta con el río, te conecta así con muchos lugares, entonces es un punto que puedes atravesar mientras vas a cualquiera de los museos que vale mucho la pena visitar. Oigan, qué pex con París, neta, sí está muy bonito, o sea, estas plazas y parques así de que, camina por aquí, tranqui, es tipo lo más bonito que he visto en mi vida, de verdad está muy padre. Aparte, ahorita como a nivel global, ya saben que vengo de Holanda, es temporada de tulipanes, o bueno, eso creo porque allá es temporada de tulipanes, y el parque está lleno de tulipanes también, entonces de verdad está muy, muy, muy bonito, si puedan, si vengan. Cosa bella tras cosa bella. Ok, está Louvre. Y luego, ya le digo bien François. Y luego está los Jardines de Tullerías, que son parte del Louvre.
sales y estás frente a la plaza más importante de todo París. Les presento la Plaza de la Concordia, amigos. ¡Ya, güey! ¿Por qué es la plaza más importante de París? Te explico. Ha tenido varias fases. Originalmente había una estatua del rey para celebrarle sus victorias. Después empieza la Revolución Francesa, tumba la estatua del rey y aquí se convierte en el Matadero Mayor. Aquí es donde pusieron la guillotina, en donde asesinaron a más de 1.200 personas, incluyendo a María Antonieta, figura icónica de París, ¿no? Bueno, de Francia. Después de la Revolución termina todo el matadero y esta plaza se convierte en la Plaza de la Concordia, que el día de hoy pues es solo una plaza muy icónica del lugar, pero no pasan cosas terribles como pasaban antes. Y esto que tengo aquí atrás, es un obelisco. Si me siguen de hace rato saben que estuvimos en Egipto. Estos vienen desde Egipto. Este fue un obsequio del rey de Egipto, específicamente de una región llamada Luxor. Te voy a dejar por aquí el video por si no lo has visto. Está muy bueno y hay mucho que hacer por ahí. Pero bueno, regresando a París, ahora sigue conocer los famosos Campos Elíseos. Ya estoy aquí en los Campos Elíseos. Esta calle, digo, aquí no se aprecia mucho, pero esta calle mide alrededor de 2 kilómetros y es una de las más importantes, más bonitas y más famosas de todo el mundo. Ya se cuenta que conecta la Plaza de la Concordia con la Plaza de Charles de Gaulle, que es en donde está el Arco del Triunfo. Pero miren lo que se me atravesó por aquí. ¡Ay! Un puestito de crepas. Evidentemente estamos en París y evidentemente me iba a zumbar una crepa de chocolate, así que bueno, a darle. La la. Ay, papá. Ahora sí, crepita en mano y a caminar por los Campos Elíseos. Qué chulada. Qué chulada de día. Aparte ya se despejó, se quitó completamente la lluvia. 2 kilómetros muy deliciosamente recorridos. Oigan, por todo Champs-Élysées hay demasiadas tiendas, demasiados restaurancitos, cafecitos. Ahí me distraje una que otra vez, por eso tardé mucho en llegar, pero por fin llegamos a el famosísimo Arco del Triunfo. Oigan, ni soy historiadora ni nada por el estilo, pero de verdad me gusta mucho cuando voy a un lugar saber qué estoy viendo, entonces siempre investigo. Obviamente no soy experta y les comparto los pocos datos que sé, pero por ejemplo sé que el Arco del Triunfo lo mandó construir Napoleón y era como un símbolo para celebrar sus triunfos, sus victorias en las batallas, y tardaron 30 años en construirlo. Inclusive tengo entendido que ni siquiera Napoleón terminó de verlo como completo. Y en este lugar la vista, a comparación de la Torre Eiffel, es mucho más linda porque aunque es más chiquito de altura, tienes vista a todos los Campos Elíseos. Entonces vamos cuánto cuesta y a ver si alcanzamos a subirnos. Ok, obviamente no puedes cruzar la calle común de mente por arriba porque te machucan. Hay que llegar al Arco del Triunfo por estos como túnelcitos que hay. Va a estar muy fácil de que los reconozcas porque dice Arco del Triunfo Access. Así que bueno, vamos. Aquí en el túnelcito antes de subir está la oficina de tickets y ya vi, la tarifa individual es de 13 euros para poder subir. Listo, tardé como 15 minutos en poder comprar el boleto. Si pueden, comprenlo en línea y lleguen ya directo para ahorrarse la fila. Te hacen un chequeo como pasas por un arco de detector de metales y ahora sí, hora de subir un montón de escaleras hasta la cima. ¡A la madre! Las escaleras están densas. Creo que hay un elevador, pero solo como para casos muy fuertes que necesitas elevador. Ya llegué como a la primera planta, no sé cómo decirlo, y hay un pequeñito museo, pero vean esto. Esta es una cámara en tiempo real de lo que se ve justo bajo del arco. Y no sé si alcanzan a ver, ahí hay como una llamita. Este monumento es del soldado perdido y representa a todos los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial y que nunca se identificaron. Ok, hay un segundo piso y el museo es mucho más grande de lo que creí. Inclusive tiene como estas animaciones que te van platicando de la historia y así, está chidísimo. La vista es espectacular, 360 de la ciudad. Ahorita les enseño otro lado también. Solo iba a subir al Arco del Triunfo porque pues, la vista debe estar bonita, pero no tenía idea de que esta hora era
espectacular. O sea, vean la Torre Eiffel iluminada y puede que me toque el show de luces. ¿Sabían que las luces que iluminan la Torre Eiffel son consideradas patrimonio de la UNESCO? Y por algo se le llama la ciudad de las luces o the City of Lights, pero no es por la Torre Eiffel. De hecho, fue mucho antes, porque París fue una de las primeras ciudades en poner luces en las calles. Entonces así se le empezó a llamar y bueno, pues ahora queda muy ad hoc porque definitivamente sí es the City of Lights. Evidentemente doy por terminado nuestro primero día, de hecho tarde porque empecé a explorar a las 2 de la tarde y siento que ya hice demasiadas cosas en París. Definitivamente es una ciudad que tiene muchas cosas que hacer y mañana vamos a seguir explorando porque nos quedan otros 2 días completitos por acá. Esperen un momento, ya bajé del arco y aquí está lo que les decía de el memorial a los soldados de la Primera Guerra Mundial que nunca fueron reconocidos. Vean qué belleza, y la gente viene y les deja flores. Todas estas flores están increíbles. Y la llamita prendida siempre. Qué belleza. Viajeros, déjenme les enseño el hotel en donde me voy a quedar. En la tarde que llegué todavía no estaba listo el check-in, entonces no se los puedo enseñar. Pero vean qué lindo está. Se llama Le Belum. Está como a 15 minutos en metro, de más bien en bus, de la Torre Eiffel. En este pequeño barecito. Déjenme les enseño el cuarto. ¡Tarán! Oigan, ¿no saben lo lindo que se siente? Vengo de estar en hostal, luego Airbnb y ahora llegar a un hotel, lo siento como la gloria divina de Dios. ¡Está hermosísimo! Amamos, amamos, amamos. A ver, ¿qué nos incluyeron aquí? Creo que es agua. Mineral. Sí, es agua en un cartón, pero la ponen así como que muy fresona. Está súper lindo. La cama, veamos. ¡Ah! Deliciosa. Oigan, he caminado hoy 30,000 pasos. ¿Saben qué es eso? Un chorro. Tiene su tele. Vamos a ver la vista que nos tocó. A ver si hay algo interesante por acá. Ah, pues es como un estadio, pabellón. No sé qué sea, pero bueno, el punto es que está bien ubicado. Hay fácil acceso al metro, que eso es importante. La cama está cómoda. Tenemos aquí cafecito y té. Y veamos por último el baño. Amamos. Sí, estamos amando. Amando todo este lugar. Le Belum. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero les voy a dejar el nombre. Aquí en París. Yo lo conseguí a través de una agencia de viajes que se llama Cartografía. También les voy a dejar aquí su cuenta porque son unos top de top, sobre todo si están buscando que les organicen un viaje. Ya saben que yo soy muy práctica y me gusta hacer las cosas yo misma, pero particularmente aquí en París quería recibir como un apoyo adicional, alguien que supiera de las zonas, etcétera. Entonces ellos se los recomiendo bastante y ahora sí, con su permiso, me voy a dormir. Nos vemos mañana. Bonjour, bonjour. Ya estamos en nuestro segundo día aquí explorando París. La verdad es que ayer acabé fundida y hoy me desperté más tarde, hasta las 10 de la mañana. Ya son casi las 12 del mediodía y yo apenas saliendo a explorar. Pero ya me di cuenta que estas ciudades, la verdad, le puede sacar mucho fruto porque el sol se esconde como hasta las 9, casi 10 de la noche. Entonces el día rinde. Les quiero platicar que vine a agarrar mi desayuno a una panadería local. Pedí un cappuccino y pedí un croque monsieur, que es como el que comí ayer. Solo que en panaderías locales cuesta 3 euros y no 10. Entonces, bueno, si van a comer panadería francesa, vayan a las panaderías locales. Son las más ricas, las más baratas y las que están recién hechecitas. Bueno, viajeros, nuestra primera parada del día es un monte muy famoso aquí en París. Montmartre, no sé, así se escribe. Y para llegar aquí tuve que tomar la línea 12 hasta la estación ABC. Déjenme les enseño también cómo se escribe. Porque si quieren venir van a tener que llegar a ABC. Ok, bueno, llegas al metro y justo saliendo hay demasiadas escaleras. Y una vez que las termines de subir, recuerden que estamos en un monte, sales y tomas la primera calle a la izquierda para subir al Monte Matre, que ahí hay una iglesia muy famosa que estoy por enseñarles. Vean qué belleza, las calles aquí en camino a la Sacré-Cœur están divinas. Son un ching de escaleras.
Pero bueno, vamos. ¿Mi condición? Y vamos. Aquí a medio camino de las superescaleras. Un Irish Pub, por si a alguien se le antoja. Bueno, ya estamos más cerca. Ah, pues ya encontré el funicular. El precio es de igual 2.10 euros y te sube o te baja. Pero bueno, la verdad no me tardé tanto. Yo creo que tardé 3 minutos en subir y nada más llévense la lente y listo. ¡Guau! Impresión, mira qué chulo el lugar. Oigan, sean religiosos o no, estos lugares de verdad merecen la pena visitarse. Nada más por la simple arquitectura, belleza e historia. Wow. Les presento Sacré-Cœur. Chéquense, si yo no sabía que aquí también la gente tenía sus candados de amor. Esto lo había escuchado que se hacía en el puente, ¿no? El puente de las artes. Pero no sé, aquí también. Y hay un montón. Ya estoy aquí en la fila para comprar los boletos. Hay una persona cantando y tocando la guitarra divino. El ambiente está muy bonito, el clima está perfecto. Y ahorita que bajé de la catedral les voy a enseñar la vista que se ve de aquí de Montmartre. Se ve todo, todo París. Muy hermoso. Oigan, pues resulta que la fila no era una fila de tickets, era una fila de seguridad. Básicamente te checan la mochila, las bolsas y así, pero la entrada es completamente gratuita y está divina. Lo que cobran es la subida a la cúpula. Ahorita les voy a averiguar cuánto cuesta, pero no está aquí mismo. La entrada es por otra zona, tienes que bajar unas escaleras. Oigan, está bien interesante porque haz de cuenta que a lo largo de toda la catedral tiene como estas, no sé, como estos arcos, que cada una de ellas son capillas que están dedicadas a alguien diferente, y esta catedral fue financiada por sus fieles, por sus creyentes. Entonces aquí puedes ver a quién va dedicada la capilla y básicamente quién la financió, en este caso Canadá. Está súper bonita. Esto es algo súper común de todas las iglesias en Europa, que aunque la entrada es gratis, se agradece una donación, una ofrenda. Entonces tú pagas, no sé, por ejemplo, 2 euros por una velita de estas y la enciendes y le dejas tu ofrenda aquí al respectivo santo. O no sé, estas ofrendas cuestan 10 euros, ¿no? Entonces ya depende de cada quien lo que quiera aportar. ¿What? ¿Qué hace aquí la Virgen de Guadalupe? ¡Qué chido! Esa virgen es como la principal de México. Tenemos el día de nuestra Virgen de Guadalupe y está aquí paseando por París. Muy bien. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de lugar! Oigan, yo diciéndole de catedral todo este tiempo y es una basílica. Ay, es que yo con los términos así religiosos me confundo un poco. Pero bueno, la Basílica de Sacré-Cœur. Les platico que es la segunda más visitada de todo Francia. La primera es la de Notre Dame, pero está temporalmente cerrada. ¿Y qué lugar? ¿Qué lugar? Aparte, déjenme les enseño la vista saliendo de este lugar. La la! Todo París, desde Montmartre. ¡Qué belleza! Yo no voy a subir al domo, pero si ustedes lo quieren hacer, no se vayan a salir. O sea, se cuenta que aquí está la fila en donde pasas y te checan, ¿no? Ya que estés adentro, hay unas escaleritas, o sea, no te vuelves a salir, sino bajas esas escaleritas, pagas 7 euros y puedes subir hasta el domo, que supongo que la vista debe estar espectacular. Pero la verdad es que yo me doy por satisfecha con la vista que tuve ayer del Arco del Triunfo y esta preciosa vista de París desde Montmartre. Déjenme se las enseño. No podemos ver la Torre Eiffel desde aquí, pero la verdad es que como quiera la vista de todo París está súper linda y supongo que de noche esto también se debe ver espectacular. Hablando de noche, la Sacré-Cœur cierra hasta las 10:30. Eso está muy padre de aquí, que muchas cosas cierran hasta tarde. Entonces imagínate esta vista de noche, también se debe ver 10 de 10. Así mero. Place Duterte.
Y vas a llegar a esta callecita, que no lo puedo creer, creo que es lo más parisino que he visto en lo que he estado aquí. Son puros localitos así como con obras de arte, cafecitos súper coquetos, así que les recomiendo venirse a dar la vuelta por acá. Joya, joya de lugar, oigan, wow, de verdad sí está muy parisino, todo muy artístico, la gente echándose vinito mientras los pintan, mientras los dibujan, cafecitos por todos lados, es una cuadra chiquitita, recuerden el nombre que les pasé, vengan, está justo al lado de la Sacré-Cœur y es de los lugares más bonitos que he visitado en París. Los traje a probar los macarons más famosos de París, los de La Durée. Tienen todos estos sabores y por pieza cuestan 2.5 euros. Vean qué delicia. En total pagué 10 euros por 4 macaroons de pistacho, de chocolate, de vainilla y de caramel salted o algo así. Y este lugar es como así de antigüedad en donde tienes que venir a comerlos. Está desde 1862. Ok, bueno, a probar. Experiencia parisina full. Contexto, salí de Montmartre, agarré el metro y ahora estoy otra vez en la región en donde está Louvre, los jardines de Tuilerías, por donde anduvimos ayer. Por esta zona fue donde encontré el Laudé, donde acabamos de probar los macarons. Y esto que están viendo atrás de mí es otro de los museos más importantes de París, que es el Museo d'Orsay. En realidad es una pinacoteca, o sea, tiene obras, esculturas, muebles de hace muchos años. Para los que son fanáticos del arte o vienen con mucho tiempo a París, les recomiendo entrar. La entrada cuesta 16 euros. Yo particularmente no voy a entrar porque no soy mucho de museos y ayer me aventé el Louvre, así que bueno. Vamos a lo siguiente, solo no quería pasar de mencionárselos. Hablemos por favor de los puentes de París. ¡Qué belleza! Aparte de que son viejísimos y vean lo bien conservados que están. Este es el Pont Neuf, o sea, puente nuevo, que de nuevo no tiene ni madre, pero está precioso. Aquí cruza todo el río Sena, que verán que hay demasiadas empresas que ofrecen así barquitos. Hay barcos como esos de enfrente que son como masivos y unos más privaditos. También hay cenas románticas por el río Sena que las pueden contratar en Get Your Guide. Aquí les voy a dejar el link de donde pueden. Y ese puente que se ve por allá era donde antiguamente se ponían los candados de amor y tiraban las llaves al río para amarrar tu amor por siempre. Pero en el 2015 una parte del puente se cayó por el exceso de peso de los candados. Para que se imaginen, se estima que el peso de los candados era de 50 toneladas. ¿Cómo nos iba a caer una parte? Entonces, como se puso en riesgo este puente, que es patrimonio de la UNESCO, dijeron para atrás y quitaron los candados y se supone que en el 2017 los subastaron. No sé quién los compró, no sé si pasó o no, pero por lo pronto ya no están los candados y ahora el puente, en vez de ser de rejilla, es de vidrio. Oigan, es que puedes caminar horas y horas y horas en París y va a haber demasiadas cosas que ver, demasiadas cosas bonitas, museos, tiendas. Ahorita entré a una librería que ni al caso, o sea, y estaba preciosa. Y esto que ven acá atrás es la zona de la Cité, creo que lo estoy diciendo bien. Es como una pequeña islita que está en París, obviamente la isla la forma el río Sena. Y en esa islita está la famosísima Catedral de Notre Dame que vamos a ir a visitar. ¡Vámonos! Bienvenidos a la Catedral de Notre Dame. Esta es la catedral más importante de toda Francia, la más visitada. Y lamentablemente en el 2019, no sé si se acuerdan, hubo muchas noticias al respecto. Tuvo un incendio muy fuerte. Y a partir de ahí pues la tuvieron que cerrar para poderla reconstruir lo que se había pues quemado, ¿no? Ahorita actualmente la catedral no está abierta, pero se supone que el 15 de abril del 2024 abre exactamente 5 años después de que ocurrió el incendio.
Imagínense nada más todo lo que esta catedral tuvo que haber visto, pasado, si pudiera hablar. O sea, esto se construyó entre el siglo XII y el XIV. O sea, pasó por una cantidad de gente increíble y se ha convertido de verdad en un símbolo de Francia, en un símbolo de París. Cuando fue el incendio fue terrible, fue muy doloroso para mucha de la gente que vive aquí, inclusive para otras personas alrededor del mundo. Y justo ahorita en sus alrededores hay como esta muralla que te va contando toda la historia y el avance de la reconstrucción. Y está grande, o sea, puedes ir leyendo como todo. Que te va contando y muestra fotos muy interesantes porque es una colaboración que hicieron con un fotógrafo de National Geographic, entonces están también muy interesantes cómo te van contando todo. ¿Ven lo que les decía de que estaba en una isla? Bueno, para que visualicen literal cómo se ve en el mapa. Ahí está la Notre Dame, ahorita estamos ahí. Y hay otra iglesia también muy famosa, la Sainte-Chapelle, que ahorita ya cerró. Cierra a las 5 de la tarde todos los días, pero aquí también pueden venir y pueden aprovechar como la visita a ambas. Para aquellos amantes de la lectura, necesito que me pongan atención porque van a hacer esto. Saliendo de Notre Dame, van a cruzar este puentecito y van a llegar al final de esa calle porque les voy a enseñar una biblioteca que es muy icónica de París. ¡Tadá! Shakespeare and Company. Es una librería que existe desde hace más de 100 años, oigan, y es muy famosa no porque Shakespeare estuviera aquí ni mucho menos, pero sí hubo otros escritores muy fuertes de la época como Hemingway, Fitzgerald, Eliot y así, ¿no? Que venían y aquí chileaban y escribían y se la pasaban bien. Entonces hizo súper famosa, como ven, es un lugar turístico, hay fila para entrar y abre todos los días, desde lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. El lugar es precioso, está súper bonito, súper acogedor, está así chiquitito, pero, o sea, tiene como muchos cuartitos pequeños, inclusive tiene salitas como de lectura. O sea, si te quieres aquí venir a pasar un ratito en la tarde y echarte unas páginas de algún libro, lo puedes hacer, se lo recomiendo bastante. Y obviamente también pueden comprar libros y cheque los precios, están también bastante razonables, cuesta lo que es. Acabo de llegar a un lugar bien especial, como a 15 minutos de donde estábamos ahorita en la biblioteca esta de Shakespeare. Está uno de los jardines más importantes de todo París, caminando obviamente, los jardines de Luxemburgo. Y resulta y resalta que antes aquí había un palacio, el Palacio de Luxemburgo, que lo hizo o lo diseñó una de las Medici. Ya saben, los Medici son esta familia súper rica de aquellas épocas que duró muchos años en el poder y fueron de todos, desde papas, reyes, reinas, artistas, de todo. Ahí vean la serie de los Medici o lean un libro, pero bueno, el punto es que este jardín fue diseñado por una de las Medici y hasta la fecha, eso fue en los años 1600, o sea, y a la fecha sigue existiendo. Es un jardín muy bonito, solo que el palacio evidentemente está como en remodelación. Creo que una parte sí está abierta, porque justo ahorita vi de que Museo de Luxemburgo, no sé qué, entonces debe haber alguna parte abierta, la verdad no sé, pero los jardines sí están abiertos y están 10 de 10, chequense. ¡Vato! Majestuosidad de este lugar. No, qué belleza. Aparte que la entrada es completamente gratis. Ahorita vi así gente de que haciendo ejercicio. Imagínate, nada más venir así a correr tranqui a los jardines de Luxemburgo. Qué belleza. Llegué justo a tiempo, son 8:15 y ya aquí como los guardias del jardín están avisando que ya van a cerrar, que por favor todos salgan, así que contemplen eso alrededor de las 8:15, los van a sacar. Qué bueno que alcancé porque de verdad es un lugar muy bello. Yo doy por finalizado mi día, ahorita ya me voy de regreso al hotel a descansar. Y si estoy así de maravillada con este jardín, no me quiero ver mañana porque sí, mañana vamos a el Palacio y los Jardines de Versalles. Mañana les cuento todo y por lo pronto, adiós. ¡Viajeros! ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestro día 3 recorriendo y visitando París. El día de hoy empezamos la mañana haciendo algo muy chido, muy divertido, que fue una sesión de fotos que justo acaba de terminar. Ya les he hablado de esta empresa antes, se llama Memoric. Es una empresa que tiene fotógrafos profesionales en más de 170 destinos y tal cual puedes hacer tu reserva en línea,
las sesiones duran una hora, te entregan como 40 fotos en promedio y los precios empiezan desde los $150. Entonces está bastante bien por si quieres tener así recuerditos en el extranjero. Mucho si viajas en parejas, grupos de familia, y pues yo que en este caso viajo sola, pues a veces está un poco difícil tomar fotos bonitas, así que aprovecho para tener la sesión. Les voy a dejar aquí la página y con cada reserva que hagan usando el código Roberta con maleta les van a regalar fotos adicionales, entonces ahí se los dejo por si les interesa. Y aprovecho para traerlos a conocer la Plaza Trocadero. Esta es como muy icónica porque es en donde se tiene como la vista de la Torre Eiffel. Aquí viene toda la gente a tomarse sus fotos, vean tipo así los niñitos de que casi tocando la punta de la Torre Eiffel. Aquí de hecho fue mi sesión de fotos, solo que yo llegué aquí a las 8:30 y no había un alma, 8:30 de la mañana, entonces nos tocó divino. Ya les mostraré un par de fotos de ejemplo de cómo salieron, pero para que sepan, Trocadero se tiene una vista espectacular de la Torre Eiffel, solo que vengan muy temprano si quieren fotos solitos. Oigan, acabamos de llegar al bellísimo Palacio de Versalles. Este queda a las afueritas de París. Para llegar aquí hay diferentes formas en lo que lo puedes hacer. Hay un como línea de metro tren que te lleva directo, pero hoy estaba teniendo como mantenimiento, entonces no pude llegar a través de esa o me iba a tardar más de lo normal. Entonces lo que hice fue tomar un pequeño bus. Es una ruta de color rojo. Se llama literal Château de Versailles, o sea que te trae acá. Y creo, si no mal recuerdo, es el número 171. Entonces, bueno, tardó como 40 minutos en llegar. ¿Por qué? Porque estamos en las afueras de París. Pero ya estamos aquí y los boletos de entrada, déjenme les platico cómo funciona. Yo los compré por internet y les recomiendo que así lo hagan y lo hagan con anticipación, porque cuando compras tu boleto te dan como un periodo de entrada. Entonces, entre más te tardes en comprarlo, más tarde te va a tocar. O sea, a mí lo más temprano que podía venir eran las 2 de la tarde y el castillo cierra a las 5:30. Entonces, pues bueno, va a estar un poquito limitado el tiempo, pero bueno, si saben esto con anticipación y pueden venir mejor en la mañana, se los recomiendo. La entrada la traigo así en el celular, me costó 28 euros, y una audioguía que compré aparte por 5, y les voy a dejar aquí la página en donde los pueden comprar. Que por cierto, a mí me salió 28 euros porque compré como el pase completo del palacio más los jardines, pero los puedes comprar individuales también. Primer dato importante de este lugar, evidentemente es patrimonio de la UNESCO. compren sus tickets, toda esta fila es solo para comprarlos y luego hay que hacer la fila para entrar al palacio. Ahora sí, ya estoy en la fila para entrar. Toda esta es la gente que ya tiene sus boletos, imagínense nada más, vénganse con tiempo. Yo de hecho llegué una hora antes de mi bloque de entrada porque en Louvre me pasó que llegué literal a la hora y tuve muy poquito tiempo para explorarlo. Listo, ya estamos adentro. Sí me dejaron entrar antes. Como que le apareció un letrerito rojo a la señora, pero se hizo de la vista gorda y me dejó entrar antes. Y ya estoy aquí en la sección de audioguías. Vamos a recogerla y ahora sí, empezar a explorar el castillo. Audioguías en todos estos idiomas y son así como estos radios y se escuchan como teléfono, te lo pegas al oído. Capilla Real. Madre mía, con los techos, con el lujo, con los detalles, está impresionante. Ok, les explico la dinámica aquí adentro del castillo. Se cuenta que cada obra o cada sala tiene ciertos numeritos, tú los marcas aquí en la audioguía y te explica básicamente qué estás viendo. Si vieron mi video de Gante, van a ver que ahí visité un castillo en donde la audioguía estaba súper divertida porque traía efectos especiales y era narrada por un comediante. Aquí es todo lo contrario. La audioguía es así, una voz de que súper lenta, súper tediosa, puras fechas y así. Entonces está medio aburrido. Solamente estoy picándole a los que de verdad me llaman mucho la atención. Pero en general la visita es muy bonita. O sea, el lugar es muy, muy bonito y creo que si ya estás acá, merece la pena que sí lo visites por dentro. Oh, vean estos techos.
madre mía. Ojo con sus cosas. Ya escuché a varios de los guardias diciendo que cuidado con sus cosas, como que hay muchos carteristas, mucho pickpocket por aquí, entonces de preferencia no traigan nada muy a la mano, celulares en la bolsa de enfrente y ya saben cómo cuidarse. ¡Ulala! Estas alas van dedicadas a los planetas que se conocían en ese entonces y todo está como representado con mitología romana. Y por eso, aquí arriba tenemos a Venus. No sé si la alcanzan a ver, pero es la diosa del amor. Y básicamente dice que está dominando a los dioses masculinos. Y en cada esquina de la sala tenemos como parejas representativas de la época. Ya sé lo que piensas. Yo lo pensé también. Aquí dormía el rey. Pues no. Era más que nada como más show que donde realmente dormía. Dicen que en ese momento era como que el área de juegos y te invitaban a jugar o a ver al rey despertar y dormir. No lo sé, Rick, me parece raro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que es de lo más bonito que he visto en toda mi vida. No lo puedo creer. ¡Wow! ¡Qué belleza! Cámara de la reina, muy coqueta, muy coqueta. Yo creo que la reina dormía muy bien. Esta sala está súper interesante, va dedicada a Napoleón a conmemorar algunas de sus como celebraciones y batallas y todo este rollo. Está muy bonita, los cuadros son muy muy grandes y me acabo de enterar que una de las pinturas que está salió un batillo como con la pierna extendida porque cuando empezaron a hacer la pintura Napoleón estaba casado, pero ya para cuando lo iban a terminar se había divorciado, entonces tuvieron que quitar el espacio de donde iba a ir la mujer de Napoleón y por eso le pusieron la pierna extendida. Déjenme se las enseño. Ahí mero, o sea, ahí iba a ir la esposa de Napoleón, pero se divorciaron, entonces le extendieron la pierna a este man y pues nada, así quedó. Les presento la Galería de las Batallas. Es una galería de más de 100 metros que tiene 33 cuadros que te van explicando cronológicamente como las batallas más rimbombantes o resonadas de Francia. Ya salí del castillo, yo creo que me tomó como una hora verlo todo. Obviamente no escuché todos los audios, pero considero que vi lo importante. Muy interesante, muy hermoso lugar. Y ahorita estamos en los jardines, aquí mismo afuera del palacio. Hay que comprar otra entrada para el jardín, por eso los recomiendo. Si quieren hacer ambas visitas, compren el passport. Y bueno, estos jardines se crearon desde los años igual 1600 y cacho, con el rey que vieron allá adentro en todos los cuadros, el rey Luis XIV. Él era como que pues, le encantaba el show, ¿no? Entonces él dijo que los jardines eran igual de importantes que el palacio y mandó diseñar este espectáculo de jardín que les voy a enseñar. Les recomiendo muy cañón que hagan lo que yo hice. El jardín es demasiado grande, así que es un poco abrumador saber cómo empezar a recorrerlo. Antes de entrar donde te checan el ticket, ahí hay como un centro de información. Pidan un mapa y pregúntenle, oye, ¿cómo es la mejor forma de recorrer el jardín? A mí me aconsejaron que me vaya basando en donde están las estrellitas, que visite todo lo que tiene estrellitas primero, después llegue a este lugar, me salga a visitar el Grand Petit Théâtre Marie Antoinette, no sé qué, madre de María Antonieta, y luego, porque se cierra a las 6, y luego regrese y visite esta parte, porque todo esto cierra hasta las 7:30. Entonces, así es como me lo aconsejaron, voy a seguir el consejo y a darle. Madre mía con la realeza francesa. ¿Me explican estos jardines? De qué casual aquí, paseando por mi patio. No se preocupen si les da hambre estando dentro de los jardines, porque hay lugarcitos como este en donde pueden comprar comida. Eso sí, está un poquito overpriced o más cara de lo normal. Me compré un sándwich que me salió en 11 euros. Pero tengo demasiada hambre, así que pues ni modo, lo pagué. Pero bueno, para que se preparen y vengan comidos. El mentado sándwich se ve muy bueno, pero muy caro.
conforme vas caminando hay estos mapitas que te van diciendo dónde estás. Y me acabo de dar cuenta que hay una página en donde te puedes ver todo el mapa y cuando bailan las aguas, porque sí, las aguas bailan, como la que vieron ahorita. Entonces, bueno, si se quieren informar, nada más lleguen y... Aquí se los dejo por si es algo que de verdad quieren venir a ver, pues bueno, que sepan que va a estar en reparación hasta otoño 2023. Digo, independientemente de esa fuente, los jardines están impactantes y el palacio ni se diga, así que sí, vengan. Llegamos al Gran Canal y están estos barquitos que puedes rentar, 14 euros por media hora. Están muy lindos. ¿Alguien me puede explicar qué es un Trianon? Así se escribe. No sé, pero el punto es que aquí mismo, en Versalles, se hace cuenta que pasas una rejita y vienen como indicaciones de que al Trianon de María Antonieta, al Trianon de María Antonieta. Y veo que mucha gente viene. Y dije, ah, pues voy a ir a averiguar qué se trata. Y ya vengo en camino por el camino. Ha sido eterno, oigan, está demasiado grande el parque. Ya vi que gente rentó bicicletas, otra gente en carritos. Y bueno, aquí mira, a pata, con lo que Dios le dio, claro que sí. Pero bueno, vamos a llegar al Trianon y vamos a ver de qué se trata y si valió la pena la caminada o no. Llegamos al Gran Trianon y bueno, también está en remodelación, pero lo bueno es que está abierto, así que vamos a ver de qué se trata. ¿Qué será? ¿Como unas colecciones especiales o qué? Ya les traigo la información. Básicamente es una casa de campo que tenían los reyes y emperatrices y emperadores de esos tiempos y se usó también para dar conciertos, para recibir invitados muy chun chun chun. Inclusive en la actualidad han hosteado como fiestas importantes, la reina Elizabeth estuvo aquí, etcétera, etcétera. Y es un muy bonito lugar que era la residencia de campo. La entrada a este lugar viene incluida con el passport, el que compré, el de los 28 euros, así que bastante completo. Muy completa esa entrada, pero sí les va a tomar varias horas.